Tiene que ser en torno a las bases y en torno también a sus dirigentes. Obviamente, ¿no? La oposición tiene miedo al Evo. Y bueno, trata de echar la culpa al Evo. Nosotros tenemos una estructura. Obviamente el Evo es el presidente de nuestra organización, pero no podemos echar la culpa todo al Evo. Tenemos una comisión política, comisión orgánica, que tienen gran responsabilidad, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional. O sea, estamos hablando de dirección nacional, direcciones departamentales, direcciones regionales. Entonces, por eso es que vamos, estoy diciendo, a una reflexión interna, ¿no? Entonces, en este momento, bueno, no puedo decir quién tiene la culpa, no tiene la culpa. En las reflexiones internas que se va a llevar a cabo en los siguientes días, se establecerá de carácter con la participación de las bases, de las organizaciones que son parte del movimiento al socialismo. Nuestro hermano Evo es nuestro líder, es un liderazgo, nadie lo va a quitar, es un líder indiscutible, y yo creo que ha marcado un hito importante para el país y seguirá marcando ese hito importante.